en el antiguo ritual del bautismo había este diálogo entre el sacerdote y el que iba a bautizarse. ¿Qué pides a la Iglesia? La fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. El bautismo no era solo un acto de socialización dentro de la Iglesia, era una llave para la vida eterna. En su encíclica Spe Salvi, el Papa Benedicto nos dice que esta vida eterna es el objeto de nuestra esperanza. Sin embargo, el hombre contemporáneo parece que ya no desea la vida eterna. Queremos aplazar la muerte lo más posible, pero una vida eterna nos parece aburrida e insoportable. Tenemos experiencia de que la vida a veces nos produce más fatiga que satisfacción, y no queremos que eso se prolongue para siempre. Sin embargo, la eternidad cristiana no es un sucederse eterno de los días del calendario, es sumergirse en el océano del amor infinito de Dios. Es, como decía Santo Tomás de Aquino, la suma de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. La vida eterna es simplemente quedar desbordados por la alegría. Así nos dice Jesús: volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. ¿Deseamos nosotros la vida eterna? Recibid mi saludo y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.